de reencontrarme con mi familia en TV Azteca. Cuando llega a Ventaneando Jimena Pérez, la Choco, despertó mucha envidia en Atala, siendo cuñadas. Tiene un cuerpo hermoso, se ponía unas medias de colores fantásticas y shorts. Al día siguiente, Atala se vestía exactamente igual que ella. Luego de que Patty Chapoy declarara en entrevista a Comara Patricia Castañeda que Atala Sarmiento sintió envidia por Jimena Pérez, la Choco, en Ventaneando, Atala compartió en su cuenta de Twitter un mensaje en el que parece responder a los dichos de la Chapoy. Hace 6 meses, di vuelta a una página para iniciar otro capítulo en mi vida. En este tiempo, he aguantado todo tipo de embates, de quien no deja, de buscar de manera de desprestigiarme profesionalmente. Ahora también me ataca en lo personal, intentando enemistarme con mi familia. Yo voy a seguir adelante cada vez más fuerte, porque todas sus tormentas las voy a convertir siempre en arcoíris. Como recordarán, la salida de Atala de Ventaneando se dio en medio de la polémica al no renovársele su contrato con TV Azteca y ante los rumores de que se había reunido en Televisa meses atrás. Ahora, la rubia comunicadora trabaja en el programa de intrusos de la televisora de San Ángel. Darle la bienvenida a la señorita Atala Sarmiento. Pero ella tiene una incapacidad para mantener una buena relación con la gente que la rodea. Rapidito con la información, rapidito. Deseo que le vaya bien, nada más.